came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. Yo soy Eddie Rivera y me encuentro con Kike Torres. El día de hoy vamos a presenciar el makeover de las chicas de Nuestra Belleza del Sur de Tamaulipas 2010. Claro que sí, estamos desde el salón de Gerardo Viola. Con todo el fashion de este verano nos va a presentar cómo van a quedar las chicas para el evento. Esto es Moda Report, quédate con nosotros. Tenemos un look muy, muy sencillo, fashion, digamos que... el glam urbano es lo que estoy buscando en esta ocasión. No quiero perderme nada de lo que es ella, la riqueza de su rostro. Vamos a utilizar toda esta forma, toda esta estructura ósea, su nariz, sus labios carnosos y sus ojos claros, grandes ojos claros. Quiero profundizar un tanto con el maquillaje, haciendo unos tonos ahumados para poder brincar un poquito más esa tonalidad clara de sus ojos. Realmente un concurso de belleza sin el apoyo de grandes estilistas no se da. No, pues es wow, la verdad. Yo le recomiendo a toda la gente que venga aquí con el señor Gerardo Viola, que es magnífico. Están viendo, él me echa flores, yo sé que me está echando flores, pero realmente ha hecho un trabajo maravilloso y yo estoy muy contenta y yo sé que mis compañeras también. Aquí le estamos haciendo una aplicación de tinte, pues en un tono cobre. Lo que va a crear es un tono de base. Vamos a brillantar su cabellera después de que anda un poco rubia. Lo que está aquí empapelado son los bloques con iluminación, con decoloración, y vamos a crear un poco de luz en esta cabellera. Bueno, se siente muy padre en mi experiencia a lo largo de estos 4 años que yo he compartido con Gerardo. Yo he convivido y he vivido la experiencia, porque realmente es una experiencia muy padre. En cuanto llegan las participantes, convives con ellas, estás involucrado en los diseños de imagen, que realmente es lo que me identifica como estilista. Al final de cuentas, este es mi trabajo. Me está gustando vivir esta experiencia y pues que venga lo mejor. Es una experiencia que toda mujer quisiera tener en la vida. Para nosotros es una gran satisfacción trabajar con las chicas, porque pues al final de cuentas son ellas las que salen a cuadro. Y pues todo es para que se vean mucho más linda de lo que ellas son. Pues es un equipo muy padre, un equipo muy profesional. Gerardo es una persona muy buena onda y estoy muy orgullosa de formar parte de su equipo. Bien, muy bien, muy contentos, muy felices aquí de tener a tanta gente en el salón. Es uno de los días más importantes de Gerardo Viola Hair Studio, porque este día se realiza un video de los makeovers de Nuestra Belleza Sur de Tamaulipas 2010. Tamaulipas es un país, es un estado que ya ha aportado personalidades muy importantes a lo que es el concurso nacional, y por supuesto con la gran experiencia que tuvimos de tener a Laurita Elizondo, que no solamente nos representó en la nación, sino nos representó en el resto del mundo, ¿no? Y tenemos siempre la esperanza de volver a sacar una digna representante de nuestro país. Es la cuarta oportunidad que tenemos de presentarnos en Nuestra Belleza Tamaulipas, y este año vamos a hacer también Nuestra Belleza el estatal. Y porque soy mexicano, porque me gusta la belleza y porque de este salón salen reinas. Esto fue Moda Report para Fernanda Chávez TV. Get out the way of me and my crew, 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 crew. I'm in the club, so I'm gonna do, 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 do. ¿Quieres volver a ver esta cápsula? Entra a youtube.com/FernandoChávezTV.